está en dos partes. La parte de abajo pueden ver ustedes el nombre de las empresas. Las primeras tres empresas son del el entramado internacional que del que estamos hablando, y la última, la cuarta empresa, GLAC, Security Consulting Technology Risk Management, SC, es una sociedad civil mexicana instalada de acuerdo con las leyes de México, cuyo dueño es García Luna y cuya dueña es la esposa de García Luna. Entonces vemos ahora el conjunto. De este lado izquierdo están las primeras tres empresas y sus conexiones. Del lado izquierdo de la pantalla. Y espera, pero manténmelo ahí tantito. Esas empresas y esas operaciones que están ahí señaladas con dinero, ese dinero salió de México rumbo a Barbados y bueno, eso tampoco sirve, pero no importa. Rumbo a Barbados y de Barbados a Florida. Todo ese torrente. Lo de este lado es la empresa que fundó y hizo funcionar García Luna y la señora Pereira. ¿Ya? Aquí vamos a. Esta es una cosa que ya del que hablamos ya la vez pasada, de los contratos. Ahora hemos entrado en detalles mayores en relación con quiénes son los responsables, digamos, instrumentales de la firma de esos contratos por cantidades enormes de millones de dólares. No estamos hablando aquí de operaciones de pequeñas, digamos, o comunes y corrientes en las tramas corruptas, ¿no? No, estas son cosas muy altas, tan altas como que todo eso implica más de 700 millones de dólares, que son 140 mil millones de pesos, ¿no? Es una cantidad espeluznante. Ahora, aquí nosotros vamos a ver cómo hay algunos otros ingresos. Esto de rojo llega a estas empresas y se convierte en color azul en dinero que entraba directamente a García Luna, ¿no? Algunas otras son más locales. Por ejemplo, aquí tenemos, acércale un poquito más aquí, más, porque hay una cosa que llama mucho la atención, sobre todo por todo lo que se ha dicho en relación con García Luna. Ah, ya,